Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Leonel Leonuño. Mi plática que voy a presentar para el Congreso se trata sobre la construcción del espacio tal a partir del espectro primo de un anillo conmutativo. Para esto, nomás es recordar lo básico de un anillo conmutativo, que es en sí lo que es el ideal primo, de que es un ideal de esta manera, y que si nosotros tomamos todos los ideales que puede tener un anillo, podemos construir o formar lo que es el conjunto de todos ellos que se llama espectro primo de A. Muy bien, el espectro primo de A nosotros podemos hacer lo siguiente. Utilizando esta definición, nosotros podemos formar lo que se le conoce como los cerrados de Sarisky, que se puede cumplir de que cumple una topología. Esta topología también tiene el nombre de topología de Sarisky, pero nosotros estamos más enfocados a utilizar los abiertos que tienen el nombre de abiertos distinguidos que están formados por el complemento de cada cerrado. Específicamente la parte de aquí que es la que nos interesa más adelante. Otra cosa que también podemos mencionar de los ideales primos de un anillo es el que podemos formar la localización en primo, el cual se le conoce local porque solamente tiene un ideal máximo que es de esta manera. Pero nosotros vamos a utilizar el conjunto de todos estos anillos localizados y vamos a formar este producto cartesiano que son funciones que van del espectro al conjunto de todos los localizados que nosotros podemos formar. De él podemos utilizar esta función de elección que lo que va a hacer es agarrar un elemento del anillo, comer primos y mandarlo a la localización, a la unión de todas las localizaciones. Y se cumple de que es un encaje de anillos. Muy bien. Ahora, para esto también hay que hablar de lo que es el espacio tal, que es esto, que a partir de un espacio topológico podemos tomar una pareja que se tiene que E es otro espacio topológico y pi, en este caso, es la proyección canónica, o la vamos a llamar de esta manera, que cumple que es un homeomorfismo local. Muy bien. Para nosotros tener nuestra E, vamos a utilizar la unión disjunta de todos los anillos localizados que podemos formar de un anillo. Y nuestra proyección canónica va a ser de esta manera. La vamos a definir de esta manera y nosotros queremos que sea continua. Muy bien, y definimos lo que son las secciones parciales que van a agarrar abiertos y a la hora que nosotros hagamos el conjugado, lo sé, la identidad en ese abierto. Y vamos a agarrar todo el conjunto de todas esas secciones y va a ser el conjunto de las secciones globales que nosotros lo vamos a notar de esta manera. Muy bien, pero anteriormente ya vimos que a partir de un abierto distinguido, nosotros podemos agarrarle ahí este elemento del espectro, ¿cierto? Pues nosotros vamos a ahora agarrar la función de elección, pero restringido en cada abierto restringido y la vamos a utilizar de esta manera y satisface esta identidad o que nos da la identidad en el abierto que nosotros estamos agarrando específicamente. Con ellos nosotros podemos darle una topología a E, donde estos van a ser nuestros abiertos para que de ahí ya tengamos nuestra topología. Muy bien. Y junto con eso nosotros ya tenemos, gracias al espectro primo, lo que es la topología N y también ya tenemos la proyección canónica. Y podemos probar que es continua y abierta y que la A restringida en un abierto distinguido es continua. Con ellos ya podemos nosotros probar de que esta proyección canónica nos da un homeomorfismo local y por lo tanto ya podemos tener nosotros lo que es el espacio tal. Y hay algo llamado plenitud que nos dice que estas funciones de elección son nada más ni nada menos que nuestros sigmas o el conjunto de todas las secciones globales, es decir, que existe un isomorfismo entre ambos. Y como conclusión para respecto a los anillos no conmutativos es de que todas estas construcciones no sirven para un anillo no conmutativo. Eso es que gracias a la conmutatividad nosotros tenemos los ideales primos, el espectro primo y también se puede probar la plenitud. Para nosotros hacerlo en el caso no conmutativo, eso lo desarrolló Murphy en uno de sus artículos donde nos piden que tengamos espacios localmente anillados, donde nosotros podemos tenerlo con estas referencias. Gracias.